Muchas gracias, tío. Cuando nosotros empezamos, digamos, a tocar, las bandas referentes eran por ahí Bad Religion, NoFX, del estilo. Y yo, que era el que armaba las letras, iba a una escuela, por ejemplo, no sé, de doble escolaridad, se me hacía como fácil escribir en inglés y no me planteaba en el momento la importancia, digamos, de escribir en castellano. No me lo planteaba a los 15 años, a los 16 años, estaba también vinculado al skate, no sé cómo explicarlo. Conocer otros países, la gira por Europa, empezar a escuchar música de cantautores en castellano, que son como punks sin hacer punk, Violeta Parra, Alfredo Zitarrosa, Víctor Jara, ponen, no sé, Atahualpa Yupanqui, o sea, todos referentes por ahí más del folclore, pero que tenían una beta combativa, digamos, muy similar al punk rock en realidad. Y ahora creo que el castellano le pasa el trapo al inglés, digamos, pero como lengua, digamos, una lengua mucho más rica. Me parece que yo, Federico García Lorca, Antonio Machado, Unamuno, le rompen el culo a todos. Así, tipo, perdonen la expresión así, vulgar, pero no hay como la poesía hispana, me parece, así. Es tan rica, digamos, tan llena de metáforas que probablemente no es que no existe, no haya lugar que yo para un Goethe o un Shakespeare, ¿viste? Pero bueno, nada, yo como que con el tiempo me fui enamorando más de eso. Y bueno, y ni hablar que también es nuestro idioma, así que cierra por todos lados. Y los ríos, lo nuevo,
pero también tiene cosas de ley, tiene como un poco de todo, ¿viste? Volvimos por ahí también un poco a las metáforas, algunas letras más así como personales, no sé, de amor, no sé cómo llamarlas. O sea, el EI no tiene nada de eso, es todo un disco, digamos, como con pequeños manifiestos sobre diferentes cosas, que tenía que ver también con un momento, me parece, donde había que retornar sobre cierta pedagogía del hardcore, digamos, porque por ahí nosotros no nos damos cuenta que van pasando generaciones enteras y que a veces está bueno recordar ciertos preceptos que para nosotros nos parecen como nada, algo parte de lo cotidiano y que siempre fue así y que hay un montón de chicos que no conocen qué es la autogestión, cómo autogestionarte, qué significa hacer las cosas vos mismo, porque han pasado casi 20 años. Entonces hay quizá una nueva generación a la cual transmitirle ese tipo de cosas, ¿viste?